En esta preciosa noche quiero compartir una palabra con alguien de fe en esta hora. Para alguien, aunque esté cansado, quizás yo me asombro, porque cuando yo venía entrando, yo veía el cartel de la iglesia y decía que dan culto todos los días. Y yo decía, Dios mío, es tremendo lo que esta gente hacen para ti. Y quizás usted esté agotado del trabajo, quizás esté agotado de la vida, de la trayectoria del día. Pero quiero decirte que una palabra es suficiente para que tú recobres fuerza y siga adelante. Cuando Elías estaba cansado, cuando Elías estaba tirado debajo de aquel enebro, lo que el ángel vino y le dio, dice la Biblia, que le dio pan y le dio agua. Cuando usted estudia la Biblia, te da cuenta que pan es simbología de la palabra. O sea que todo lo que tú necesites es una palabra de parte del corazón de Dios para seguir adelante. A su nombre. Aleluya. Y en esta hora quiero compartir por unos cortos minutos bajo el tema "Me estoy despertando de mi peor pesadilla". Para yo hablarle a usted bajo el tema "Me estoy despertando de mi peor pesadilla", tuviera que predicarle a un pueblo que Dios le ha prometido cosa grande, a un pueblo que Dios le ha prometido que va a ser cosa grandiosa, pero se encuentran viviendo una etapa negativa en su vida, se encuentran viviendo algo totalmente contrario a aquello que Dios le dio. Alabado sea Cristo. Tuviera que predicarle a alguien que Dios le dijo que iba a vivir un tiempo de puertas abiertas y está viendo más bien las puertas cerradas. Tuviera que predicarle a alguien que Dios le dijo que lo va a bendecir económicamente y muchas veces no tiene para comprar la comida. Pero traigo buena noticia para ti en esta hora. Los tiempos van a cambiar. La situación va a resolverse si tú crees en esa hora. Hay una hermana que se está corriendo para adelante. Eso es lo que yo quiero, gente que esté dispuesta a escuchar la palabra incorruptible de fe en esta hora. Pero para hacer introducción en esta hora acerca de este tema, que primeramente quisiera hablar qué es lo que es un sueño. Para yo hablar de despertándome de mi peor pesadilla, tuviéramos que hablar primeramente de sueño. ¿Y qué es la palabra sueño? Un sueño, según los diccionarios, es la serie o sucesión de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y que se perciben como reales. Escucha bien, un sueño simplemente es un suceso, una percepción de imágenes que se perciben como si fueran reales. Grita conmigo, se perciben como si fueran reales. Ahora diga conmigo, pero no son reales. O sea, usted se acuesta a dormir, usted puede estar soñando cualquier cosa negativa. Usted puede estar soñando que quizás se levantó algo en contra de usted. Usted puede acostarse a dormir y puede estar soñando, no sé, que un edificio le cayó encima. Pero usted despierta y se dará cuenta que eran sucesos que no eran reales, aunque lo parecían. ¿Está conmigo? Ahora, sueño también se define como suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue, que es muy importante que se realice y en lo que se piensa con placer. Ahora, este tipo de sueño es el sueño que toda persona tiene en la vida. O sea, es algo que se anhela fervientemente y aquello en lo cual se piensa con placer. O sea, ¿qué te quiero hacer entender? Que toda persona que vive en esta tierra tiene un sueño. Toda persona que pisa esta tierra vive con una aspiración de lograr algo en la vida. Vive soñando con algo que quiere tener. Hay alguien que sueña tener el último carro del año. Hay quien sueña tener una casa propia. Pero yo vengo a hablarle a una generación que no se va a detener en las cosas terrenales, sino que va a poner su sueño en la cruz de Cristo, sino que va a decir, aunque otros estén soñando con la tierra, yo voy a soñar con el cielo. Ah, yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora. Y cuando voy a profundidad acerca de la palabra sueño, me doy cuenta que toda persona tiene un sueño. Cuando uno viene a los pies de Cristo, hay quien sueña ser un buen salmista. Hay quien sueña, bendito sea Cristo, ser predicador, viajar a las naciones. Hay quien sueña ser pastor de una iglesia tan bonita y una iglesia tan buena como esta. Y toda persona tiene un sueño y un proyecto en la vida. Pero me encontré que estudiando la palabra sueño, hay diferentes tipos de sueños.
y hay un sueño que se llama sueño dorado. Grita conmigo, sueño dorado. O sea, el sueño dorado es deseo más anhelado de una persona. ¿Qué está queriendo decir, predicador? Que hay un sueño dorado que Dios lo pone en tu corazón, y es que el deseo más anhelado de una persona. De manera que Dios te puede dar carro y tú estar feliz. De manera que Dios te puede dar casa, pero hay un sueño dorado adentro de ti, y es ver que los paralíticos se han levantado, es ver que enfermos se han sanado, es ver alma correr a los pies de Cristo. Y yo vengo a profetizarle a dos o tres aquí que tu sueño dorado Dios lo va a cumplir, tu sueño dorado Dios lo va a materializar, que Dios está interesado de que tú seas feliz, que Dios está interesado de que tú veas tu sueño hecho realidad. Oh, gloria a Cristo. Y para no tomar más tiempo, toda persona tiene un sueño. Yo recuerdo algo, yo digo algo, yo comentaba con un joven de mi iglesia, y él me decía: yo quiero ser predicador. Y yo decía: varón, pues ponte a soñar. Y yo le decía: tú tienes que pagar para soñar. Y él me decía: no. Yo le digo: entonces para soñar no hay que pagar. Entonces, como es gratis, yo voy a soñar, porque yo sé que solamente tú vivirás lo que tú seas capaz de soñar. No sé si le estoy hablando a alguien. Así que sueña en grande para que tu cumplimiento sea en grande. Yo recuerdo un día alguien me dijo: Vito, si tú vas a dibujar algo, dibuja un león, por si te sale mal te salga un tigre. Pero si tú dibujas algo pequeño, te va a salir algo pequeño. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si vas a soñar, sueña en grande, porque Dios lo hará cosa grande contigo. No sueñe cosa pequeña, sueña cosa grande, sueña cosa que otros digan Dios no lo puede hacer. Esa es la garantía de que Dios lo va a hacer. Cuando alguien te dice no lo va, cuando alguien te dice no lo vas a hacer, ese es el sello de que Dios lo va a hacer contigo. Y quiero hacerte entender que toda persona tiene un sueño en la vida, y toda persona tiene un anhelo. Y hay algo que cuando usted viene a Cristo, Dios usa a los profetas, y Dios te dice: Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. Y tú comienzas a proyectarte con función a ese sueño, y tú comienzas a prepararte, y tú comienzas a invertir en aquel sueño que un día te dijeron. Ahora, lo impresionante es que cuando estudio la palabra sueño, no puedo ignorar la palabra pesadilla. Está conmigo aquí. Ahora, ¿qué pesadilla? Una pesadilla es un sueño que puede causar una fuerte respuesta emocional o comúnmente miedo, terror, aunque también puede provocar depresión, ansiedad y una profunda tristeza. La pesadilla puede contener situaciones de peligro, malestar o un pánico físico o psicológico. Regularmente, las personas que sufren de pesadilla se despiertan en un estado de angustia y con una imposibilidad de regresar el sueño por un prolongado periodo de tiempo. Ahora, ¿qué más? La pesadilla significa sueño desagradable que produce angustia, ansiedad, miedo y terror. Ahora, ¿qué es la pesadilla? Sencillo, que usted se acuesta y usted tiene un sueño, diga conmigo, desagradable. Y usted, cuando una persona tiene un sueño desagradable, se despierta asustado, se despierta afligido, se despierta lamentándose. Y cuando yo veo esto y yo estudio esto, me doy cuenta, bendito sea el Cordero, de que hay mucha gente en la iglesia que, aunque a veces viene a la iglesia, caminan frustrados. ¿Por qué? Porque están viviendo etapas de pesadilla. No sé si le estoy predicando al pueblo correcto, pero lo que me gusta de las pesadillas es que es un sueño que tú puedes soñar cualquier cosa. Tú puedes estar soñando quizá que se te murió un familiar. Tú puedes estar soñando que el diablo quizá te está cayendo atrás. Pero lo impresionante es que es un sueño que parece real, pero no lo es. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Usted no está aquí todavía. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú puedes acostarte a dormir y puedes estar soñando cualquier cosa. Y tú puedes estar soñando que quizás se te dividió la iglesia. Pero cuando tú te despiertas, tú dices: hey, hello, esto simplemente era un sueño. No sé si le estoy hablando a alguien. ¿Qué te quiero profetizar? Que el tiempo de pesadilla en tu vida se va a terminar y vas a comenzar a vivir todo aquello que Dios dijo acerca de ti. Yo vengo a decirte que echamos la pesadilla
pesadilla para afuera. El tiempo de pesadilla se acaba en tu vida y viene un aceleramiento de la palabra de Dios sobre tu vida, por cuanto has creído al anuncio del cielo. Escucha eso. Y lo más triste es que la pesadilla, todo en la vida vivimos etapas de pesadillas. Toditos. Y lo impresionante es que cuando tú vienes a Cristo, los profetas te dicen, Dios te va a llevar a las naciones. Y te dicen en el sueño, toca a tu hermano y dile, pero no te dicen la pesadilla que vas a tener que atravesar para que ese sueño se cumpla. Está aquí todavía. A su nombre. Lo que quiero es abrir tu entendimiento a decir que no hay pesadilla, papá, que dure toda la noche. Usted puede acostarse, usted puede soñar que el matrimonio se le divorció, pero cuando usted se despierta, usted dice, espérate, que esto era una pesadilla. No sé si le estoy hablando a dos o tres aquí. Lo que te quiero decir es que no hay problema que esté pasando que te vaya a durar toda la noche. Ese problema se va a acabar, ese problema se va a terminar, y al final verá tu matrimonio exitoso. Al final verás tus hijos correr al altar de Jehová, porque no hay pesadilla que dure toda la noche. Lo que Dios dice se cumple, lo que Dios dice se hace realidad. Oh, gloria. Y el problema de hoy en día es que la pesadilla, diga conmigo, produce una enfermedad. Las personas que sufren de pesadilla sufren de una enfermedad que se le llama insomnio. ¿Y qué es el insomnio? El insomnio es la discapacidad de volver a recuperar el sueño otra vez. Predicador, ¿qué quiere decir? Que yo veo a veces mucha gente adentro de las iglesias que por una sencilla etapa de pesadilla que vivió, les cuesta volver a recuperar el sueño que un día tuvieron. Permítame explicarte esto. Gente que Dios le dijo, te llevo a las naciones. Gente que Dios le dijo, abriré puerta a la cual nadie pueda cerrar. Y porque un día vivieron una etapa de pesadilla, cometieron un error y fracasaron, el problema le provocó insomnio y no comenzaron a volver a soñar otra vez. Y yo te estoy diciendo que cuando Dios te profetizó el sueño que tú ibas a vivir, ya Él sabía todas las pesadillas que tú ibas a atravesar. No te me quedes en el piso. No sé si usted está aquí todavía. Yo creo que Cristo tiene poder para perdonar pecado, para levantarte de la caída y establecerte arriba y no debajo. Y lamentablemente tenemos mucha gente dentro de las iglesias que por una etapa de pesadilla no quieren recuperar el sueño otra vez. Gente que soñaban con adorar a Dios, pero un día cantaron y le salió mal y el problema le provocó insomnio y no quieren recuperar el sueño. Gente que Dios le dijo, te usaré predicando, un día se subieron a predicar, no le salió bien y quieren abandonar el ministerio. Vengo a decirte que te despida de la pesadilla y recupera el sueño otra vez, porque Dios está interesado en hacer contigo. Dios está interesado en que usted sea feliz. Y es algo que tenemos que hacer, es despedirnos del insomnio. Jovencita, que porque un día tuvieron un matrimonio, el esposo lo maltrató, el esposo la dañó. Y hay gente que no quiere volver a casarse otra vez. ¿Por qué? Por una etapa de pesadilla que vivió, le cuesta recuperar que tendrá un matrimonio exitoso. Pero yo vengo a predicarle a dos o tres que van a creer a mi anuncio. Vengo a decirte que sí vas a ser restaurada, que sí vas a tener un matrimonio exitoso, que sí vas a tener tus hijos sirviendo a Dios. Y entonces a veces nos sentimos frustrados por la etapa de pesadilla en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y entonces hay un problema, y es que cuando tú entiendes esta palabra, usted se da cuenta de que no hay problema que usted pueda estar atravesando que le va a durar toda la noche. ¿Qué es lo que te quiero explicar? Aquí es que va a entrar mi prédica ahora. Vamos a darle un poquito más de fuego. ¿Qué es lo que me movió mi corazón a yo preparar esta palabra? Es que cuando yo vivía en Cuba, Dios me comenzó a usar en mi país, y Dios me dijo, te llevaré a las naciones. Y un día yo, mi primer campaña, un profeta me dijo,
Dios te va a poner con un hombre que tú lo veas a través de la televisión. Yo dije, wow, ¿quién será? Va mi pastor Miguel Sánchez a Cuba. Yo lo conozco y él me dijo, cuando vayas para allá, vas a trabajar conmigo. Ahora, ¿qué pasa, predicador? Sencillo, que un día yo me acosté a dormir, como hace todo ser humano. Cuando yo me acosté a dormir, tuve un sueño, y dicho sueño del diablo, comencé a soñar que yo estaba en un cuarto. En dicho cuarto entró una jovencita, y la jovencita quería estar conmigo, y yo le dije, yo le soy fiel a Dios, yo no voy a estar contigo. Y yo no estuve con la jovencita, pero ahí de repente entró un líder de la iglesia y dijo, caíste en pecado. Y yo le dije, pero yo no he caído en pecado, créanme a mí, no les crean a ella. ¿Y qué tú haces en un cuarto cerrado con una joven? Y en aquel sueño yo estaba soñando y estaba sudando en la cama, porque estaba turbado, asustado en el sueño. Y yo cuando estoy ahí, yo le decía a la gente, créanme a mí, no le crean a ella. Y la gente me juzgaba, la gente me criticaba, la gente me decía, caíste en pecado, y a Dios no va a hacer nada contigo, Dios te va a abandonar. Y yo en aquel sueño yo estaba turbado, y lo que me asombra es que aquel sueño era tan real, perdón, aquella pesadilla era tan real, que yo estaba en el sueño diciendo, ay Dios mío, ahora en Cuba nadie va a creer en mí, ahora todas las puertas se me van a cerrar, porque van a regar que yo caí en pecado cuando no lo hice. Pero la pesadilla era tan real que yo dije, ay Dios mío, y ahora cuando llegue a los Estados Unidos, el pastor Miguel tampoco me va a recibir por esta situación en la cual yo me voy. Pero cuando yo estaba ahí, cuando tú estás teniendo una pesadilla, hay un momento que tú te das cuenta que eso que tú estás viviendo es un sueño. ¿Estás aquí conmigo? Y tú haces, y tú tratas de despertarte, porque de la pesadilla tú tienes que pelear para que salga de... No sé si le estoy hablando algo, pastor. De la pesadilla usted tiene que guerrear y decirle, usted no se va a quedar todo el tiempo, te va para afuera en el nombre de Jesús. Y yo estaba ahí, yo dije, espérate, que esto es una pesadilla. Y yo comencé a tratar de despertarme. Traté de despertarme, y cuando me desperté, yo estaba sudado, estaba asustado, y mi corazón estaba acelerado. Pero en medio de la cama levanté las manos y dije, Padre, gracias, porque esto era una pesadilla. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú tienes revelación, tú te das cuenta que todo lo negativo que estás viviendo hoy simplemente es una etapa de pesadilla, y que no hay pesadilla que dure toda la noche. Tarde o temprano esa situación se va a cortar. Esa situación se va a resolver. Yo quiero profetizarle a Dios, que levante la mano ahí. Yo profetizo que el matrimonio que pensaste que se iba a dividir era una pesadilla. Yo declaro que los hijos que pensaban que se iban a morir en la droga, eso era una pesadilla. Yo declaro y profetizo que viene tu sueño hecho realidad para tu vida. A su nombre. Y entonces todos nosotros en la vida vivimos etapas de pesadilla, pero usted no puede frustrarse, porque cuando tú tienes revelación, tú dices, esta etapa va a pasar. Si no, pregúntale al pastor, quizás le puede hablar cuántas etapas de pesadilla han vivido para poder tener este sueño hecho realidad. Momentos que quizás no hubo para pagar la renta, pero el pastor dijo, yo sé que esto es una pesadilla, yo sé que después va a haber para pagar la renta y para pagar mucho más. No sé si alguien está aquí conmigo. Entonces quiero abrir tu mente para que entiendas que todo lo negativo que estás viviendo hoy no es eterno, sino que es temporal. A su nombre. Y si sí vas a ver aquellas cosas que Dios te prometió que va a hacer contigo. Toda la gente que la Biblia registra, Dios le dio un sueño, pero vivieron etapas de pesadilla. Si no, pregúntale a José, que José, Dios le da una palabra, un sueño, él lo cree. Él se acuesta a dormir un día y tiene un sueño donde él ve, bendito sea el cordero, espiga, y la espiga se postran delante de la otra. Y entonces él le dice a sus hermanos el sueño que tuvo, y entonces
ellos se turbaron. Pero lo que me llama la atención de José es que cuando los hermanos se ponen celosos, él no se puso a llorar ni se puso a lamentarse. Dice la Biblia que se acostó otra vez y aquí tuvo otro sueño, que veía luna y estrella que se postraban delante de él. Y entonces se turbaron. ¿Qué te quiero decir? Que él no se detuvo cuando lo criticaron sus hermanos, sino que dijo: ah, me criticaron, pues voy a seguir soñando. Ah, vengo a hablarle a gente que aunque tengan persecución van a seguir soñando. Gente que aunque están siendo criticados van a seguir soñando. Gente que aunque están, alabado sea Dios, aunque están viendo lo contrario, todavía van a seguir soñando. Entonces José tuvo que vivir todas estas etapas en su vida. Alabado sea Cristo. Y entonces nos encontramos que José tuvo que vivir etapas de pesadilla. Y la primera que vivió fue que lo metieron en una cisterna. Imagínese usted José en la cisterna aquella. José dijo: pero espérate un momento, a mí Dios me dijo que yo nací para gobernar, no para estar en una cisterna. O sea que José está diciendo: esta cisterna es temporal, porque ya yo tengo el diseño del sueño que Dios me dio. Entonces la gente de revelación no se mueven por una situación, sino por una palabra. A su nombre, a su nombre. Entonces José, como él tenía revelación, él dijo: espérate un momento, que esta cisterna es una conexión que Dios va a hacer para conectarme con el gobierno. De la cisterna lo llevan a casa de Potifar. De casa de Potifar lo meten preso, y de meterlo preso lo llevan ante el faraón. Entonces lo que Dios estaba utilizando eran escalones para llevarlo a la palabra que le había prometido. ¿Qué te quiero hacer entender? Que lo que tú estás viviendo hoy no es una desgracia, él es que Dios está usando para dimensionarte y ponerte en las alturas. Oh, yo no sé si hay alguien de fe. Lo que está viviendo es el escalón que te llevará a las alturas. Aleluya. A su nombre. Entonces, bendito sea Cristo. Toda la gente que vivieron etapas tuvieron sueños, primeramente tuvieron que vivir etapas de pesadilla en su vida. La Biblia nos habla de que Dios le habló a Esaú, a Jacob. Perdón, Dios habló y Esaú era el responsable, era el que tenía que heredar la primogenitura. Pero Jacob, dice la Biblia, que él apreció la primogenitura más que Esaú. Entonces me llama la atención algo: que Esaú nunca se interesó por tener la primogenitura, pero hubo un Jacob que dijo: lo que tú no quieres, yo sí lo quiero. O sea que los sueños son para la gente que dice: aunque otros no quieran soñar, yo sí voy a seguir soñando. Aunque otros no quieran unción, yo sí quiero ver a Dios obrar. Aunque otros no quieran profetizar, yo quiero que el Espíritu venga sobre mí, tome mi boca y profetice a través de mi vida. Y con esa gente es que Dios lo hace. Entonces escuche esto: Jacob viene, usted se sabe la historia. Entonces Jacob entra delante, bendito sea Dios, de su padre, y le dice: bendíceme. Usted conoce toda la historia. Al final el padre Isaac termina bendiciendo a Jacob. Después entra, sea, bendito sea Dios, y entonces Esaú le dice: padre, bendíceme. Y él le dice: ¿quién entró antes que tú y tomó tu bendición? Entonces me llama la atención que Esaú le dijo: pero tú no tienes más que una bendición. Y él le dijo: alguien vino primero que tú, tomó tu bendición, y le dijo estas palabras: y ya yo lo bendije y bendito está. ¿Qué es lo que nos está revelando? Él está haciendo entender al hijo: hay un problema, y es que vino un hambriento primero que tú, y yo lo bendije y ya está bendito. ¿Qué te quiero hacer entender? Que la pelea del diablo contigo es que aunque él te vea caído, él sabe que Dios te bendijo con toda bendición eterna, y que usted fue bendecido y será bendecido, porque ya Dios lo bendijo y bendito usted está. A su nombre. Entonces toda la gente de la palabra de Dios, bendito sea Cristo, tuvieron que vivir etapas de pesadillo en su vida, vivir momentos difíciles. Si no, pregúntaselo a este hombre del cual hemos predicado. La palabra de Dios habla de este Pedro. Imagínese a Pedro: se le había dado la llave del reino. A Pedro le habían profetizado que iba a hacer cosas grandiosas, y de repente lo cogen preso. Cuando a Pedro lo cogen preso, esa etapa de pesadilla hizo que se le olvidara todo lo que Dios le habló.
Pero ¿cómo es posible, Pedro, que tú crees que te va a morir en una cárcel si minuto atrás te dieron las llaves del reino para que ate y desate? ¿Qué te quiero? No puedo entender cómo un cristiano, Dios le da una palabra y a los tres días quiere irse para el mundo. ¿Cómo es posible, papá? Afírmate, afírmate, para que vea lo que Dios te dijo. Y entonces Pedro está en la cárcel diciendo: en esa yo no me salvo. Mataron a Jacobo, yo estoy preso. ¿Por qué razón Pedro está diciendo esto? Porque Pedro está en la cárcel y él sabía bien quién eran los Herodes. Ahora, Herodes el Grande fue el que mató a los niños en Belén. Herodes Antipas fue el que tomó parte en el juicio de Jesús e hizo ejecutar a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa primero fue el que hizo matar al apóstol Jacobo. Entonces Pedro está diciendo: espérate, hay un problema, y es que yo me voy a morir ya. A mí me van a matar. Pedro, ¿cómo es posible que tú crees que todo se va a acabar con todo lo que Dios te dijo que va a hacer? No sé si lo estoy hablando. Quiero decirte que usted no se va a morir. Usted no va a partir de esta tierra hasta que no vea todo lo que Dios dijo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios nunca quedará como mentiroso. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y entonces me llama la atención que Pedro está tan turbado que Dios tiene que enviar un ángel. Y el ángel, dice la Biblia, que lo golpeó. Pedro estaba soñando y el ángel lo golpea. Y él se despierta. Y el ángel, dice la Biblia, que rompió las cadenas. Se abrieron las puertas. Pedro salió. Y Pedro, dice la Biblia, que cuando estaba en la calle, dice que el ángel se fue. Y dijo, y fue que él comprendió que era una realidad ya lo que estaba viviendo, porque pensaba que era un sueño. ¿Qué te quiero hacer entender? Que Pedro estaba tan turbado que él decía: aún esta victoria que estoy viviendo, bendito sea Cristo, parece que no es verdad, parece que estoy soñando. Y con esto finalizo por esa noche. Hay gente que están tan turbado en la prueba que no se han dado cuenta que Dios está trabajando a su favor. Pedro pensaba que iba a morir y no se daba cuenta que el ángel le estaba abriendo las puertas. Así que vengo a decirte en esa hora que siga con firmeza, que siga con fe, porque Dios va a cumplir tus sueño. Dios va a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer contigo, pero persevera en ello. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esa noche. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Y mi anhelo en mi corazón es que usted atesore la palabra de Dios. Y que usted entienda que toda situación que usted está viviendo simplemente es una etapa de pesadilla. Escúchame bien, y no hay pesadilla que dure toda la noche. Quizás hoy estás enfermo, mañana estarás sanado. Porque no hay pesadilla que dure toda la noche. Quizás hoy no tienes para comer, mañana tendrás para darle a otro y no para pedir prestado. Porque no hay pesadilla de que dure toda la noche. Bendito sea Cristo para siempre. En esa hora yo quiero hacer una pregunta. Y quiero preguntar si hay alguien en este lugar que no es cristiano y quiere reconocer que necesita a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí que no visita y no tiene a Cristo todavía, no es cristiano, quisiera que levante tu mano derecha en esa hora. Si tenemos algún amigo que ha escuchado la palabra de Dios y quiere entregar su vida a Cristo, yo te pido que levante tu mano y entregue tu vida a Jesús en esta hora. ¿Hay alguien que no es cristiano todavía o todos somos cristianos? Alabado sea Dios. Quiero que cierre tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Quiero hacer una oración solamente por las personas que están enfermos. Quiero orar por los que están enfermos. Amén. Los que necesitan una oración, levanten su mano. Los que están enfermos, levanten su mano derecha y voy a orar desde aquí. Usted cierra sus ojos, quédese ahí mismo donde está y vamos a orar. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por, Dios mío, toda persona que ha recibido tu palabra. Yo te pido, Dios, que tu Dios amado honre su vida. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido, Dios mío, que tú hagas un milagro en esta joven. Ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús.
¿Cuánto alaba? Ella quiere aceptar a Cristo. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios? Dios es bueno. Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiere a Cristo, por favor, corre al altar. Dios te está llamando. Sigue los pasos, sigue lo que hizo esta joven. El día y la hora es hoy, es ahora. Yo quiero, joven, que levante tu mano. Levanta tu mano y repita conmigo y diga: Padre, te doy gracias por hablar a mi corazón. Reconozco que Jesucristo es el Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nada ni nadie me borre de él. En el nombre de Jesús, creo que soy salva, porque tu palabra dice que si yo confesare con mi boca que Jesucristo es el Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos, seré salva. En el nombre de Jesús, amén. Ahora lloro por ti. Padre, te doy gracias por esta joven. Que lágrimas están saliendo de sus ojos. Nadie es movido y es quebrantado si no es tocado por el Espíritu Santo. Gracias, porque esta es la misión por la cual vinimos a Dallas, Texas, Señor, para ver almas venir a los pies de Cristo. Te pido, Dios mío, que tú le des la fuerza para caminar, que tú le des pies como de sierva, Padre, para ella mantenerse firme en tus caminos, y que esta joven dé fruto en esta iglesia al 100 por 1. Que esta sea una de las jóvenes que tú uses, Señor, para glorificar el nombre de Cristo. Yo la bendigo a ella y bendigo toda la juventud, Padre. Dios mío, oro por los que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro sana tu vida, declaro sanidad divina, declaro sanidad divina en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, tómala, Cristo, tómala, Jesús. Ordeno que todo lo que ataba a tu cuerpo sale. Ordeno que toda enfermedad sale ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Declaro un milagro materia en tu vida ahora mismo. Ahora mismo el fuego de Dios te toca, el fuego de Dios te libera. Tómala, Jesús. Ahí, tócala, Cristo. Tócala, Cristo. Tócala, déjala que caiga si el Espíritu la toma. Tómala, Cristo. Ahora, tómala, Dios. Tómala, Dios. Hecho fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Lepra soto comayarabasanda. En el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, yo ordeno que toda enfermedad es arrancada. Todo problema en tu estómago, todo problema en tu interior, todo lo que haya en tu cuerpo, de la cabeza a los pies, que sea contrario, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te declaro sana por el poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te declaro sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Sana y bendecida en el nombre de Jesús. Escucha eso. El Espíritu de Dios te dice: no deje que nada te robe la pasión que tienes por ver a otro correr a los pies de Cristo. Que nada te quite la pasión que tienes de ver a otros correr a los pies de Cristo. Porque esa es la cualidad necesaria para ver a Dios obrar en tu vida. Y verás como Dios abrirá ríos en el desierto. Verás como Dios abrirá puertas. Porque Él ve la pasión que hay adentro de tu corazón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que los mejores días que están por venir, y que Dios te sorprenderá. Y que como Nehemías, aunque dice: Señor, yo no sé, Dios te dice: yo te marqué del vientre de tu madre, y donde quiera que vayas, y que te diga que vaya, irás, y todo lo que diga que te haga, lo harás, porque yo soy contigo. Tómala, Dios. Gracias, Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios mío, declaro sobre ella. Filipenses 1:6, que comenzó la buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo. Ahora, Dios, bendigo a esta mujer en el nombre de Jesús. Yo, Dios mío, declaro que toda enfermedad que haya en su cuerpo, la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano y grita conmigo. Levanta tu mano derecha
y diga con fe, en el nombre de Jesús, declaro que la etapa de pesadilla se termina en mi vida y viene el tiempo donde yo veré todos mis sueños hechos realidad, porque he entendido que no hay pesadilla que dure toda la noche. El amanecer de Dios vendrá para mi vida y veré mis sueños hechos realidad. En el nombre de Jesús los creo y digo amén. De esa hora para terminar, dígame. Yo creo que Cristo va a hacer el milagro. Amén, ¿lo crees? ¿Crees que Dios, crees que Dios ahora mismo va a hacer el milagro? Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Yo en el nombre de Jesús, yo creo que hoy va a ser arrancado. Yo te voy a pedir algo, que cuando vayas al médico y veas que Dios hace el milagro, usted haga lo posible, vea que entiende y usted me llame y me testifique, Dios hizo el milagro. ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar cuando Dios haga el milagro? Amén, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, creí por lo cual hablé. En el nombre de Jesús, yo creo que tengo autoridad para poner la mano sobre los enfermos y se han sanado. Yo en el nombre de Jesús, le tu aqua. Dios mío, yo ordeno que toda infección, todo problema, Dios mío, yo lo ordeno ahora que salga de su vida. En el nombre de Jesús, toda bacteria es muerta ahora. Sepa la basandaria bacorobo somaya. Ordeno que toda infección sale de tu garganta ahora. En el nombre de Jesús. Yo declaro que cuando vayas al médico, el médico será testigo del poder de Dios y de que Cristo hizo el milagro. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo hecho. Amén.